Hey CDA Miami! Hola CDA Miami! Thank you so much for making us a part of your day. Tantas gracias por hacernos parte de tu día. We hope that you enjoyed all that awesome praise and worship. Esperamos que hayan disfrutado esas alabanzas. If you're here and you're watching us for the first time, si nos estás viendo por primera vez, we're gonna ask them when you have the chance head over to our website cdaMiami.org. Te pedimos que cuando tengas la oportunidad visita nuestra página web cdaMiami.org. That is the best way to connect with us further. Es la mejor manera de conectarte más con nosotros. Find out about our different small groups and yeah. information on Baptist, itsum Enterarte más acerca de nuestros grupos pequeños, aprender más acerca del bautismo o cualquier otra cosa que está sucediendo en nuestra iglesia. Iglesia les queremos dejar saber acerca de un estudio bíblico que viene ahora marzo. Y hemos movido la fecha del comienzo del 4 de marzo al 11 de marzo. Vamos a tener un estudio sobre el Sermón del Monte. One single sermon, Jesus covered almost every single topic that's available to us. En un solo sermón, Jesús cubrió una multitud de temas para nosotros. As Christians and as followers of Jesus, we should be able to communicate and know what that sermon is about. Como cristianos y seguidores de Jesucristo, deberíamos saber cómo comunicar de qué se trata ese sermón. So if you'd like to be a part of it, make sure to head over to our website cdaMiami.org to register. Así que si quieres ser parte de eso, aseg eh, asegúrate de visitar nuestra página web miami.org Para registrarte. Now, church, we know that this may sound like it's a long ways away from now. Sabemos que esto a lo mejor suene como que está muy en el futuro. But is coming. Pero ya viene and for, la Pascua. Para nosotros, como cristianos, personas que asisten a una iglesia, es una, un fin de semana muy importante. Donde celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Here in Miami, we're have an weekend. Aquí en CDA Miami vamos a tener un fin de semana increíble. Y vamos daremos más detalles pronto más adelante les daremos más detalles But very that you can start doing right now. pero hay algo muy importante que puedes hacer ahora mismo start investing and for the that you're going to comienza a orar e invertir en la persona que vas a invitar Ask God to the and the minds of that pídele a Dios que comience a preparar el corazón y la mente de esa persona so that you can them that para que los puedas invitar para ese fin de semana and they can the love of Jesus. y ellos puedan encontrarse con el amor de Jesús be the first of April. eso será el primer fin Fin de semana de abril. la iglesia, preparémonos para dar a Dios de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por su generosidad. Es a través de sus donaciones que podemos seguir compartiendo las buenas noticias de Jesucristo. Que podemos organizar eventos como el que viene para el día de resurrección. So that others can hear about the good news of Jesus Christ. Para que otros puedan oír las buenas noticias de Jesucristo. So if you're ready to give, Así que si estás listo para dar, you can text the phone that's on the puedes mandar un mensaje de texto al número al que está en pantalla. Or if you'd like to mail your in, o si quieres enviar tu ofrenda por correo, you can send it to the that's on the la puedes enviar a la dirección que está en pantalla. Thank you so much for your Gracias por su generosidad. Now, church, today we have Frank with us. Ahora, Iglesia, hoy tenemos a Pastor Frank Galli compartiendo con nosotros. Preparémonos para el mensaje. Good morning. Buenos días. Welcome to Casa de Alabanza. Bienvenidos a Casa de Alabanza. We welcome all those that are visiting us online. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan en línea. We're so glad that you could be with us today. Estamos contentos de que puedan estar con nosotros hoy. I'm thankful for the pastor. Estoy agradecido por el pastor. For giving me the honor of being able to share with all of you. Por darme el, el honor de poder compartir con todos and ustedes. And of course, I thank my Lord and Savior Jesus Christ. Por supuesto, le doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo. Who deserves Jesucristo, all the honor and glory and, and praise? Se merece toda say la amen? honra, gloria y alabanza. Well, as always. Como siempre. I like to begin with the story. Me gusta comenzar con una historia. One man said to his friend. Un hombre le dijo a su amigo. My wife, mi esposa, when she gets angry, cuando ella se enoja, she gets historical. Se vuelve histórica. He says, "No, no, no, no." Él dijo, "No, you no." You mean hysterical. Tú quieres decir histérica. No, he says, "historical." No, él dijo histórica. She goes all the way ella back. Ella bien atrás. Annie Lou, when she gets mad at me, cuando Annie Lou se enoja conmigo, she says, "You remember when you did this, this, and that." Ella dice, "Recuerdas cuando hiciste esto, esto y aquello?" And I'll say, "Yeah." Yo digo sí. That was 30 years ago. Eso fue hace 30 años. Wow. It's like there's an iCloud storage como with que, all this information como que hay un that gets downloaded when you're angry. Como que descargan esa una información de una nube virtual cuando se enojan i'm going to teach this morning Yo voy a enseñar esta mañana, and i hope we can have some fun y espero que podamos divertirnos learning from the word of god aprendiendo de la palabra de Dios. today i want to talk to you about a balanced life Hoy les de una vida equilibrada. over the years a través de los años, as a christian como cristiano, i've learned the importance yep of being balanced in your life. He ha aprendido la importancia de estar equilibrado in su vida. And during the past year, y durante the último año, the Lord has impressed this upon my life. El Señor ha inculcado esto sobre mi vida. about living a balanced life. Acerca de vivir una vida balanceada. The truth is, La verdad es, there's a tendency in life to be out of balance. Hay una tendencia en la vida a estar fuera de equilibrio. It's so easy to get out of balance with work. Es fácil desequil desequilibrarnos con trabajo. trying to meet Ends meet. Tratando eh, al, eh, que nos alcance el dinero. You work overtime. Trabajas tiempos extra. Ex, you, ex, you have a business. Tienes un negocio. You want your business to thrive. Quiere que, quieres que tu negocio. Eh, Aumente. especially in this time of pandemic in and you fail to spend time or have balance y no logras tener equilibrio in other areas of your life like with your family Como con tu or even just coming to a church service o a un de when you take on so many activities that you get out of balance que te sales fuera de you can become physically and emotionally overloaded te cargar físicamente y emocionalmente. O te puedes desconectar from your family, from de, your friends, de tu familia, de tus amigos, church, iglesia and even God. y aún de Dios. And God wants believers y Dios quiere que los creyentes to live lives that are temperate, vivan, vivan vidas templadas, that are balanced, vidas equilibradas, because living out of balance porque el vivir fuera de equilibrio can cause you to fall. te puede causar una caída. When I was younger, cuando yo era más joven, I practiced martial arts. Yo practicaba las artes marciales. More specifically judo. Específicamente el judo. There I was, I was in the Miami Dade College Judo team. Ahí equipo Miami Dade College And here I'm throwing my friend Manny and oh, do you see all that hair? <laughs> <Wow>. What happened? <laughs> and here I'm getting thrown by Jeff. <laughs> or Jeff, John Habales. John me it was Jeff me. and John and the, for ten years, y por años, I practiced judo three times a week. Yo practicaba el judo veces a la semana. And when there was a tournament, cuando había un torneo, we would practice every day. Todos los días. The focus of judo, el enfoque del judo was to get your opponent off balance es que tu se salga de and throw him to the ground. Y tirarlo al piso. That was just one aspect el, of it. Eso era solo un if del you judo. made a clean throw, si una the limpia, referee would say "ippon," which meant one full point, and the match was over. Que significa un punto completo y ya se acaba la, el, la competencia. The key to judo is to use your opponent's force. Es utilizar la fuerza de tu oponente. Causing your opponent to go off balance. Causando que tu oponente salga de equilibrio. And then throw them. Y luego tirarlo. Allow me to demonstrate. Permitanme demostrar. I'm going to ask my volunteer to you, come up. Le voy a pedir a mi voluntario <laughs> que pase al frente. <laughs> That is a funky gi. <laughs> you bow. Primero te Thank you. The first thing you want to do as a judo player lo, lo primero que is que to attack your opponent, que hacer es atacar a tu the first thing you want to do is get a grip, y agarra a tu oponente. if you can get his belt si even better, puedes agarrar su but mejor. most of the times you get the lapel right casi here, siempre agarras el and then you're moving around, Luego lo mueves, looking for an opening, buscando una cabida, trying to get him off balance, tratando de desequilibrarlo. If you can grab his belt, it's even better. Si puedes agarrar su I'm gonna push him. Lo voy a empujar. When he pushes back, Cuando right there, empuja, I have an opening, I can come in. Tengo una y puedo tirarlo. The idea is to move la him la around. La idea es moverlo. I can sweep him. Puedo barrerlo. If he moves his legs, si his leg, I can come in. Uh, sorry no about that. Tirar. Sorry about that. I got carried away. Me emocioné. Qué pena, me emocioné. The idea is to get in. La idea es entrar. And thrown. <laughs> Thank you, Gabriel San. <laughs> Gracias, Gabriel. <laughs> the thing is, if you go too fast, Pero si vas rápido, your momentum takes you and you go with him. El momento lo te lleva con él. When you're fighting, cuando estás luchando, I didn't show you this part. No les mostré esta parte. But as the defense, pero como defensa, in order to keep yourself from being thrown off balance, para poder mantenerse equilibrado, as, as the opponent, you stand firm. Tú te paras firme. You resist. Resistes. Look at somebody and say, stand firm. Mira a alguien y dígale, párate firme. Say resist. Di resiste. As I said earlier, God wants believers to live lives que that are temperate, que son Because living out of balance, vivir fuera de balance can cause you to fall. Te puede que te Look what Peter says. Miren lo que dice Pedro. Be sober. Well balanced and self disciplined. Bien equilibrado y autodisciplinado. Be alert, vigilant, and cautious at all times. Esté alerta, vigilante y cauteloso en todo momento. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. Ese enemigo tuyo, el diablo, ronda como león rugiente, ferozmente hambriento, buscando a quien devorar peter is telling us there is a spiritual war hay una batalla spiritual between you and the enemy entre tú y el enemigo. the enemy is the devil el enemigo es el diablo. and he says to us y él nos dice, be sober sean what does he say well balanced. Bien Live a balanced life. Eh, eh, vivan vidas Different versions of the Bible. de la Say it like this. Lo dicen de esta manera. Says, Be sober. Dicen, sean Be well balanced. Sean bien Be sober-minded. Eh, de mente. Control yourselves. Keep your mind clear. Mantén tu mente clara. Be well balanced, Estar bien equilibrado. Be self ser autodisciplinado. Be temperate. Ser templado. All these Todas estas refer to one's character. se refieren al carácter de uno. Disciplined, la disciplina. Self-control, e autocontrol. Balance, equilibrio. One version, the U, King James, it says, be temperate. Una versión dice ser templado. That's the big biblical way of saying all this. Es la manera bíblica de decir todo esto. It's the Greek word nefo es la palabra griega nefo which means a person with a calm, collected spirit. Que significa una persona con un espíritu tranquilo y sereno. The word temperate, la palabra templado means to be dispassionate significa ser despasionado not to be led by your emotions no guiado por tus emociones you're not led by emotions no eres guiado por emociones a person that is tempered is circumspect una persona templada es circunspecta not willing to take risks no ha dispuesta a tomar riesgos consider the consequences considera las consecuencias and all the circumstances y todas las circunstancias cautious and literally looking around cauteloso y literalmente significa mirando alrededor if you want to live a temper Life, si quieres vivir una vida templada you're not led by your no eres guiado por tus emociones your can you. tus emociones te pueden engañar tú eres guiado por el Espíritu Santo Somebody y por fe alguien diga amén a eso una vida templada es una vida balanceada where donde hay autocontrol a tempered life una vida templada is the fruit of a with God. es el fruto de una relación con Dios Pablo dice en Gálatas

Gentleness, self-control, temperance. Dulzura, dominio propio, templanza. Against such there is no law. Contra tales cosas no hay ley. A tempered, balanced life is not quick to make decisions. Una vida tem, eh, templada, balanceada no hace toma decisiones ligeramente. Or decisions based on emotions. O decisiones basadas en emociones. Pero rather weighs the facts and the arguments. Sino que toman cuenta los hechos y los argumentos. With a biblical view. Con un punto de vista bíblico. Relying on God's Word. Dependiendo de la palabra de Dios. And godly counsel. Y consejería de Dios to base their decisions para basar sus decisiones not to fall into the schemes of the enemy y no caer en las artimañas del enemigo the enemy is real el enemigo es real and the holy spirit says be sober y el espíritu santo dice sean sobrios especially in the days that we live in especialmente en estos días en que vivimos to be sober el ser sobrio it means more than abstinence from drinking alcohol significa más que abstenerse de tomar alcohol has anyone here ever Drank so much that you become intoxicated? Al, Anyone here? ¿Alguien aquí se oh, ha intoxicado tomando alcohol? It. Okay. ¿Uno de great. ustedes solamente? So you all don't know what it means to be drunk. Ustedes no saben lo que es estar borrachos, ninguno de ustedes. When someone is intoxicated, cuando alguien está intoxicado, they have slurred speech. Hablan eh, arrastrado. They have what they call an ataxic gait, scissoring gait. Caminan de una manera tóxica. They're usually off balance. Están fuera de equilibrio. Their senses are impaired. Sus sentidos están eh, in, impedidos. A person who is intoxicated has difficulty making decisions. Una, una persona intoxicada tiene dificultad toma, al tomar decisiones. In physical therapy, we test persons' balance by having them step one foot in front of the other. Of course, claro. if you get stopped by a police officer and he suspects, si te detiene un, policía y sospecha, he does what they call the walk and turn. Go el, ahead, let's show, hace show that. Walk turn. He's one, huh? two, then he turns. Tur turn. oh, careful. Care <laughs> What's in this water you've been drinking? <laughs> okay. Ciertamente el Señor no nos está hablando de este tipo de intoxicación pero él nos está diciendo that we can become intoxicated que nos podemos intoxicar off balance fuera de equilibrio by our pride, por nuestro orgullo self -esteem, autoestima uncontrolled emotions, emociones fuera de control bitterness, amargura unforgiveness. falta de perdón These things can throw us off balance. estas cosas nos pueden desequilibrar y para evitar

Para evitar que el enemigo te saque de equilibrio fall, y te haga caer, we must be debemos estar sobrios. Anytime we're out of balance, Cuando estamos fuera de equilibrio, abre la puerta para el enemigo. Para que él entre. If you don't spend enough time with your family, si no pasas suficiente tiempo con tu familia, gone too much, estás fuera demasiado. You don't take time to in your relationships, no tomas tiempo para sembrar en tus relaciones. Puede abrir la puerta para el enemigo. Si eres demasiado egoísta, Puede presentar problemas. Pero no, si no inviertes suficiente tiempo en ti mismo, también puede llevar a problemas. Hablamos acerca de comer comidas balanceadas La right combinación perfecta de carbohidratos, proteínas y grasas. Para tener salud balanceada. Si solo comes azúcar, más seguro es que te vas a enfermar. Si todo lo que drink is coffee and soda y no hay agua.

atrás cuando Ani Lui y yo primero nos casamos we were all about serving the lord and And coming to church and spending time with God. Todo se trataba de venir a la iglesia, servir a Dios y pasar tiempo con Dios. In that first year, we had our firstborn, Frankie. Y en ese primer año tuvimos a nuestro primer hijo, Frankie. And I was like, oh, I gotta study the Bible, I gotta go to church. yo diciendo, yo tengo que estudiar la Biblia, tengo que ir a la iglesia. Poor Annie Lou, Y pobre Annie Lou, Taking care of the baby. Cuidando al bebé. And I wasn't helping much. Y yo no estaba ayudando mucho. something I'm very proud of. No estoy muy orgulloso de eso. Fortunately, our pastors were there to. Put me back in balance. afortunadamente los pastores estaban ahí para volverme a equilibrar y despertarme al hecho de que estaba fuera de equilibrio Because being out of balance, porque el estar fuera de equilibrio I could fall. podría caer way too many people work too much Muchas personas trabajan demasiado and don't get enough rest. y no descansan lo suficiente and that's not good. y eso no es bueno. Some people don't work enough, Algunas personas no trabajan lo suficiente. And that's not good either. Y eso tampoco es bueno. La mayoría de ustedes conocen la historia de Marta y María en la Biblia. Las hermanas de Lázaro, el que Jesús resucitó. The Bible teaches us that Jesus la Biblia nos enseña que Jesús house fue a su casa y, immediately Mary inmediatamente María Stop what she was doing se detuvo paró de dejarlo hacer lo que, Jesus, lo que estaba haciendo y se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra y yo los felicito a todos you come ustedes to que vienen a la iglesia on a Sunday morning un domingo por la mañana with your busy con, as we have. con sus agendas ocupadas que todos tenemos come to hear the word of God vienen a escuchar la palabra de Dios and it's going to make a in your life. y va a causar una diferencia en tu vida Because you came the day, porque viniste hoy in the long run, a la larga you will be better. vas a ser mejor pueden decir amén si no suficiente tiempo Si no pasamos suficiente tiempo, Seeking God, buscando a Dios, and His Word, y su palabra, I know for me, yo sé que para mí, in the morning, en la mañana, if I don't spend time with God, no Dios, spend, spend time in His Word, paso en su palabra, my day gets very difficult. Mi día se pone bien difícil. I have a lot of struggles. Tengo muchas luchas. But when I do spend time with Him, pero sí paso it's con like él, the day goes by a lot faster and a lot smoother. Como i I can actually get more done. De hecho puedo lograr más cosas. Somehow God redeems the time. De alguna manera Dios redime el tiempo. In the case of Martha and Mary. En el caso de Marta y María. The Bible says in verse 40. La Biblia dice versículo 40, Mary was sitting at Jesus feet. Martha was overly occupied and too busy and was distracted with much serving. Que Marta estaba demasiado ocupada y demasiado estaba distraída con mucho servicio. Verse 41. Versículo 41. Pero el Señor le respondió diciendo, Marta, Marta, estás ansiosa y angustiada por muchas cosas. Luego dijo en el versículo 42 que hay sola, una sola cosa que hace falta. And Mary has chosen the good portion. Y María ha elegido la buena parte. Look at somebody and say, one thing is needed. Mira a alguien y dígale, una sola cosa falta. Martha was so busy. Martha estaba tan ocupada. But Mary chose the right thing. Pero María escogió lo conveniente. Being in the presence correcto. of the Lord. Estar en la presencia del Señor. We live in a world that's so busy and can get distracted. Vivimos en un mundo tan ocupado que nos podemos distraer. When we're so busy in a hurry, we can make false or bad decisions. Cuando estamos tan ocupados o afanados, podemos tomar malas decisiones. If I ask you today, si yo les pregunto hoy, how many of you feel like you're too busy? Cuántos de ustedes se sienten demasiado ocupados? Great, three of you. Qué bueno, tres de ustedes. It never fails, though. Pero nunca falla. The people that are the busiest, las personas que son la mas, las más ocupadas, like Martha, como Marta, they they se quejan de los que no están ocupados. Y siempre encuentran algo mal con los que no lo están. Cuando tienes 20 o 30 años, no piensas mucho al respecto. Pero cuando llegas a tus 50 y los 60, a medida que vas eh, te pones más viejo, you think About your time Piensas acerca del tiempo Cuando yo pienso todos los días And every moment that God gives me Cada día y cada momento que Dios me da is a gift from God. Es un regalo de Dios The question is, la, are we getting the most La pregunta es estamos maximizando of what God gives us? Lo que Dios nos da Last year El año pasado I had heart surgery me operaron del corazón me abrieron el pecho it, sacaron mi corazón put it right back in, my chest. y lo volvieron a meter y cerraron el pecho yo sabía go surgery, que cuando iba a entrar a la cirugía cuando cerraría los ojos bajo la anestesia yo, again, yo sabía que cuando me iba a despertar I would still be in the hospital, o iba a estar en el hospital o estaría en la presencia del Señor I was ready. Yo estaba listo. Either way, de cualquier forma, I was ready. Yo estaba listo. Well, when I opened my eyes, bueno, abrí mis ojos, I had a tube down my mouth, tenía un tubo en mi boca, and everybody was in shock. Like, y, how did he wake up so early? get this tube out of my mouth. Y yo diciendo, este tubo de la boca. And obviously, y the Lord wanted me here. El Señor me quería aquí. Soon after, y pronto después de eso, I got the COVID-19. COVID. And that's another story. Yes, otra historia. But in that time, Pero en ese tiempo, obviously I was not working. Obviamente yo no estaba trabajando, and I spent more time at home. Y pasé más tiempo en la casa. My life became more balanced. Mi vida se convirtió más and equilibrada. I started to see things that I was doing. Y comencé a ver cosas que yo estaba haciendo. And I realized Me di cuenta por qué estaba tan afanado a hacer tantas cosas cuando la cosa más importante, la sola, esa sola cosa, era estar en la presencia del Señor. Yo no sé de ti. But I've lived more than I have left. Pero yo he vivido más de Some lo que me you queda what por delante Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y me di cuenta que el estar afanado me estaba perdiendo muchas cosas importantes. When we're in a hurry, we become less sensitive. Cuando estamos afanados nos volvemos menos sensibles. Muchas veces. Like y cuando somos así podemos herir a las personas La verdad es que la Biblia habla mucho de relaciones. And your most important relationship y tu relación más importante es con Dios. Tenemos que desarrollar nuestra relación Some con Dios. Say, well, I I like so -so Algo, algunas personas dirán: Yo quisiera tener la relación que fulano tiene con Dios. Eso tomó tiempo para desarrollar. Tú e invierte tu tiempo con Dios. Tú estudia la palabra, tú busca de Dios, y desarrollarás tu relación. Your is with tu segunda relación es contigo mismo. Algunas personas tienen que conocerse a ellos mismos. Many people themselves with other people. Muchas personas se identifican con otras personas. Como cristianos, deberíamos encontrar nuestra identidad en Cristo, en vez de otras personas. Debemos trabajar en quienes somos. Y ser equilibrados. Physically, emotionally, spiritually. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. La tercera relación es con los demás. Para aquellos que son casados. La segunda relación más importante es tu pareja. Tienes que desarrollar esa relación con tu pareja. children. Con tus hijos. With your church. Con tu iglesia. El Espíritu Santo nos está recordando hoy a través de Pedro. Él está diciendo: Sean sobrios. Sean balanceados. Porque, porque cuando están fuera de equilibrio se pueden caer. Y cuando digo caer, caer en pecado. Porque el diablo, el enemigo, quiere que caigas. Quiere que estés fuera de equilibrio. Para que puedas caer. Who is the enemy? Is the enemy? ¿Quién es el enemigo? Rápidamente, ¿quién es el enemigo? Su identidad. ¿El es el diablo. In in Greek, en diablos. el Griego, diablo. Suena mal. ¿Cómo diablo? lo dices en dominicano? Diablo, <laughs> diablo. He's known as the slanderer. Se conoce como el calumniador. To gossip with the tongue. Chismear con la lengua. Reminds me recuerda a story. Me recuerda una historia. Una señora en la iglesia que se conocía como la chismosa de la iglesia. El pastor está predicando un mensaje acerca del chisme. Ella sintió la convicción del Espíritu Santo. Subió al frente al altar. Y ella dijo, pastor, quiero colocar mi lengua sobre el altar. El pastor dice, tremendo. Pero el altar solo mide 15 pies. He's known as the false accuser. Se conoce como el falso He always look for something to accuse you. Algo para que but when he acusate. accuses you, you tell him, "Listen, cuando Jesus te... Christ, excused me on the cross Pero of Calvary." Acuse, dices, Jesús, me excusa en la cruz del Calvario. He disguises himself. Se disfraza. He disguises himself Él se disfraza as a serpent. Como una serpiente. He's sneaky. Él es el cauteloso. Deceptive. He Él tries to charm you. Nos te trata de He is known as the angel of light. Él es el angel de la luz. He comes across as spiritual. Él parece ser espiritual, but it's just false religion. Pero es falsa And he's known as the roaring lion. Se como el león That is the enemy. Ese es el enemigo. Even within Christianity. Aun dentro del cristianismo. There has to be a balance. Tiene que haber un equilibrio. Between law and grace. Entre ley y gracia. Election and free will. election y libre the albedrío. Balance between the word and the spirit. Equilibrio entre la palabra y el espíritu. If there is an imbalance. Si hay algo fuera de equilibrio. It can allow the enemy to get in. Puede permitir que entre el enemigo. But since he's a roaring lion. Pero dice que él es león rugiente. And he prowls. Y él anda. Como he Leon prowls rugiente. like an enemy, secretly. Como un enemigo, en secreto. He wants Christians to forget about him. Él quiere que los cristianos se olviden de él. So he can catch you off guard. Para que él te pueda atrapar. Like a thief or a prowler in the night. Como un ladrón en la noche. He wants to come in, in the shadows. Él quiere entrar en, en, en la sombra. Loves to be ignored by Christians. por los cristianos. He's a roaring lion. Es león rugiente. He's got a big, loud roar. Tiene, él tiene... Ah, eh, because Because he wants to instill fear in Christians. Porque Él quiere causarle temor a los cristianos. La Biblia dice que Dios nos, nos, no nos ha dado espíritu de temor, but of power, sino de poder, love, amor, what? A ¿Y qué? Sound mind, dominio propio. Temperance. Templanza, control. El Espíritu Santo nos recuerda a través de Pedro la realidad de la guerra en que estamos. No es una batalla contra carne y sangre. War with your neighbor. No es una batalla con tu eh, vecino. Mira a su vecino y dígale, yo no estoy en guerra contigo. Él dice, sean sobrios. Sean vigilantes which means significa to significa watch velar mindful eh, tener eh, tener cuidado don't fall asleep no te duermas look around Mire, miren alrededor that enemy of yours ese enemigo suyo he prowls around like a roaring lion anda como león rugiente remember in juro ¿se acuerdan en el juro what are you supposed to do when they attack qué debes hacer cuando te atacan stand firm pararte firme and resist y resistir in 1 peter 5:9 primera de pedro 5:9 When the enemy comes, Cuando viene el enemigo, he says, but resist him. Pero Be firm in your faith. Sean en su fe. Against his attack, rooted, established, immovable. In what? Faith. Contra su ataque, arraigado, establecido, inamovible. En qué? En tu fe. James 4 says, Santiago dice, submit to God. A Dios. Resist the devil. Resistan al diablo. Stand firm against him and, him. and he will flee from you. Ephesians 6:11. Ephesios 6:11. Put on the whole armor of God. Revístanse de toda la armadura de Dios. That you may be able to what stand. hacer frente. Against the schemes of the devil. A las hacechanzas del diablo. Verse 13. Versículo 13. Therefore take up the whole armor of God. Por tanto eche mano de toda la armadura. That you may be Dios. able to what withstand the evil day. Para que cuando llegue el día malo. And having done all to stand firm. Puedan resistir hasta el fin y permanecer. Firmes. Resistance in faith. Resistencia Based on what you know to be true. Basado en lo que tú sabes que es verdad. And the word of God is truth. Y la palabra de Dios es verdad. You stand in faith. Te paras en faith. You resist in faith. En faith. You stand in His word. Te paras en su palabra. The Bible says, "Don't stand on your own strength." La palabra dice, no te pares sobre tu propia fuerza. But on the power that comes from His Spirit. Pero en el poder que viene de su The Bible says, "Be strong in the Lord and the power of His might." La Biblia dice, fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Says, power, La Biblia might, dice, no, no por fuerza ni, pero sino por mi espíritu dice el Señor. When comes like lion, Cuando el enemigo viene como león rugiente, Dios no te ha dado un espíritu de miedo o de poder. But of power, love, and a sound mind. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. We stand on his word. Nos paramos sobre su palabra. It's like when the devil came to Jesus, Es como cuando el diablo vino a Jesús. In the en el desierto. He Dijo, "Si tú eres el hijo de Dios." Turn these stones into bread. Convierte estas piedras en and pan. What ¿Qué dijo Jesús? Man shall not live by bread alone. No solo del pan vivirá el hombre. But by every word that comes forth from the Sino de toda palabra que viene de la palabra de I'm Dios.

De estar fuera de balance. Is to examine your life tu vida. and have the Holy Spirit show you, y, ask Him. Pídele al Espíritu Santo que Holy te Spirit, muestre, Espíritu Santo, ¿dónde estoy fuera de equilibrio? Show me the areas. Muéstrame las áreas, Starting with God, comenzando con Dios. With God. Tenemos que equilibrarnos con the Dios. Says, La, La Biblia dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. God, that buscar a Dios, esa relación. Then yourself, Luego contigo mismo. Care of yourself. Cuidándote a ti mismo. Teniendo, teniendo equilibrio en tu vida físicamente, emocionalmente, and then, of course, in all your relationships, Y luego, por supuesto, en todas tus relaciones. To Dios nos dice hoy, sean sobrios, be watchful, velen and resist the devil. y resistan al diablo. Amén. Vamos a estar puestos de pie. friends that are watching us or anyone here today amigos que nos están viendo alguien aquí hoy we don't want to close this service no, without giving you an opportunity no queremos cerrar este servicio sin darles una oportunidad for made the difference in our life and the reason we're here today lo que hizo la diferencia en nuestras vidas y la razón por la cual estamos aquí hoy is because of jesus christ es por causa de jesucristo our relationship with jesus christ nuestra relación con jesucristo the bible says that we're sinners la biblia dice que somos pecadores that all have sinned que todos han pecado, and fallen short of the glory of god y han sido destituidos de la gloria de dios but the gift of God. pero el regalo de Dios is life Jesus es vida eterna a través de Jesucristo it's free gift. es un regalo gratuito it, no lo comprar no te lo puedes merecer it's just receiving the gift. es simplemente recibir ese so regalo this morning, así que esta mañana si nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador say this prayer with me. repite esta, your esta oración life will never be the same. tu vida no será la misma say, Father in heaven, di Padre Celestial I recognize yo reconozco that I am sinner, que soy pecador you, que he estado lejos de ti today, pero hoy acepto a Jesucristo as my Lord and Savior. como mi señor y salvador Thank you gracias for my sins, por perdonar mis pecados por limpiarme de todos mis pecados lo recibo ahora mismo como señor y salvador en el nombre de Jesús yo oro amén Dios you. You, yo lo bendiga, if you said that prayer, si repetiste esa oración after this después service, de este servicio be a short video habrá un explaining video what you corto explicando corto lo que deberías hacer próximamente gracias a todos por God estar bless aquí Dios los bendiga, bless you, a aquellos en línea Dios lo bendiga y nos vemos la próxima If you just repeated that prayer. Si acabas de repetir esa oración, nosotros creemos que has tomado la mejor decisión de tu vida. Now that life can be Ahora entendemos que la vida puede ser difícil. You have a lot of Posiblemente tienes muchas preguntas Or you don't know what your next steps are. o no sabes cuál debería ser tu próximo paso. Well, we're here to help. Pues estamos aquí para ayudarte. Puedes darle click eh, al enlace que está en la descripción de este video. And once again, we're here to help. Una vez más estamos aquí para ayudar. And we hope to hear from you soon. Y esperamos oír de ti pronto.